Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a explorar el increíble mundo de las abejas y descubrir las 5 curiosidades más fascinantes sobre estos asombrosos insectos, ordenadas de menor a mayor importancia. Así que prepárense para sorprenderse con datos que quizás no conocían sobre las abejas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante. Comencemos. Curiosidad numeral 5. La danza de las abejas. Las abejas tienen una forma fascinante y única de comunicarse entre sí, a través de una danza especial conocida como la danza de las abejas. Esta danza es esencial para la supervivencia de la colmena, ya que les permite compartir información crucial sobre la ubicación de las flores con néctar. Cuando una abeja exploradora encuentra una fuente rica de néctar, regresa a la colmena y realiza una serie de movimientos rítmicos y precisos. Existen dos tipos principales de danzas: la danza en círculo y la danza en forma de ocho, también conocida como la danza del meneo. La elección de la danza depende de la distancia de la fuente de alimento. En la danza en círculo, la abeja se mueve en círculos cerrados, lo que indica que la fuente de néctar está cerca, a menos de 50 metros de la colmena. Por otro lado, la danza en forma de ocho es más compleja y se utiliza para señalar fuentes de néctar que están a mayor distancia. En esta danza, la abeja traza un patrón en forma de ocho y realiza un meneo en la parte central del ocho. La dirección del meneo indica la dirección de la fuente de néctar en relación con el sol, y la duración del meneo comunica la distancia aproximada. Además de los movimientos, las abejas también utilizan señales químicas y vibraciones para transmitir información adicional. Este sistema de comunicación es tan preciso que las abejas obreras pueden encontrar la fuente de néctar con gran exactitud, incluso a varios kilómetros de distancia. La danza de las abejas es un ejemplo asombroso de la complejidad y la inteligencia de estos pequeños insectos, y nos recuerda la importancia de cada miembro en la colmena para el éxito y la supervivencia del grupo. Curiosidad numeral 4. La estructura de la colmena. Las abejas son arquitectas naturales, y su habilidad para construir colmenas con una precisión geométrica impresionante es verdaderamente fascinante. Utilizan cera producida por sus propios cuerpos para crear celdas hexagonales que forman la estructura de la colmena. Estas celdas no son elegidas al azar. La forma hexagonal es la más eficiente para optimizar el espacio y los recursos. Cada celda hexagonal permite almacenar la mayor cantidad de miel y polen con el menor uso de cera, lo que es crucial para la supervivencia de la colonia. La construcción de la colmena es un proceso colaborativo y meticuloso. Las abejas obreras, que son las encargadas de esta tarea, trabajan en perfecta sincronía. Primero, secretan pequeñas escamas de cera de sus glándulas abdominales. Luego, mastican estas escamas para ablandarlas y darles forma. Con una precisión asombrosa, colocan la cera en patrones hexagonales, asegurándose de que cada celda sea uniforme y esté perfectamente alineada con las demás. Este diseño no solo maximiza el espacio, sino que también proporciona una estructura increíblemente fuerte y resistente. Además, la forma hexagonal tiene otra ventaja: permite que las celdas se mantengan a una temperatura constante, lo cual es vital para el desarrollo de las larvas y la conservación de la miel. La eficiencia térmica de la colmena es un testimonio más de la increíble inteligencia colectiva de las abejas. En resumen, la estructura de la colmena es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede inspirar soluciones ingeniosas y eficientes, demostrando una vez más que las abejas son mucho más que simples insectos, son verdaderos maestros de la ingeniería. Curiosidad numeral 3. La abeja reina. La abeja reina es el corazón de la colmena, y su rol es fundamental para la supervivencia y prosperidad de la colonia. Su principal función es la reproducción, ya que es la única abeja hembra en la colmena que puede poner huevos fertilizados. Una abeja reina puede llegar a poner hasta 2 huevos al día durante la temporada alta, asegurando así la continuidad de la población de la colmena. El ciclo de vida de la abeja reina comienza como cualquier otra abeja, a partir de un huevo. Sin embargo, lo que la diferencia es la alimentación que recibe. Las abejas obreras seleccionan larvas jóvenes y las alimentan exclusivamente con jalea real,
una sustancia rica en nutrientes que permite el desarrollo de una reina en lugar de una obrera. Este proceso de selección es crucial, ya que determina quién será la próxima líder de la colmena. Una vez que la larva se convierte en una reina adulta, emerge de su celda real, y si hay otras reinas naciendo al mismo tiempo, puede enfrentarse a ellas en una lucha hasta la muerte para determinar quién será la única reina. La reina victoriosa entonces realiza un vuelo nupcial, durante el cual se aparea con varios zánganos. Después de este vuelo, regresa a la colmena y comienza su labor de puesta de huevos. Las abejas obreras cuidan meticulosamente de la reina, alimentándola y limpiándola constantemente. Además, la protegen y aseguran que esté siempre en las mejores condiciones para cumplir con su rol. La salud y productividad de la abeja reina son vitales para la colmena, y las obreras lo saben bien. Así, la abeja reina no solo es una figura central en la colmena, sino que también es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza ha desarrollado sistemas complejos y eficientes para asegurar la supervivencia de las especies. Curiosidad numeral 2: polinización y ecosistema. Las abejas juegan un papel fundamental en la polinización de plantas y cultivos. Este proceso es esencial para la reproducción de muchas especies vegetales, ya que permite la transferencia de polen de una flor a otra, facilitando la fertilización y la producción de frutos y semillas. Sin las abejas, muchas de las plantas que conocemos no podrían reproducirse de manera efectiva. La polinización realizada por las abejas no solo es crucial para la biodiversidad, sino también para la producción de alimentos. Aproximadamente un tercio de los alimentos que consumimos dependen directamente de la polinización por insectos, y las abejas son responsables de la mayor parte de este trabajo. Frutas como manzanas, fresas y almendras, así como cultivos como el café y el cacao, dependen en gran medida de la polinización por abejas. Además, las abejas contribuyen a la salud de los ecosistemas al asegurar la reproducción de plantas silvestres que sirven de alimento y refugio para otros animales. Sin las abejas, la estructura de muchos ecosistemas se vería gravemente afectada, lo que podría llevar a la disminución de la biodiversidad y a la pérdida de especies. En resumen, las abejas no solo son esenciales para la producción de alimentos que consumimos diariamente, sino que también son pilares fundamentales en la conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Su trabajo incansable asegura que las plantas florezcan y que los ecosistemas prosperen, demostrando una vez más la importancia de proteger y conservar a estas increíbles criaturas. Curiosidad numeral 1: la miel y sus beneficios. Las abejas son verdaderas alquimistas de la naturaleza. Para producir miel, las abejas obreras recolectan néctar de las flores y lo almacenan en su estómago especial, conocido como el buche melario. Una vez que regresan a la colmena, transfieren el néctar a otras abejas mediante un proceso llamado trofalaxia. Estas abejas receptoras mastican el néctar, mezclándolo con enzimas que transforman los azúcares complejos en azúcares simples, como la glucosa y la fructosa. Luego, depositan el néctar procesado en las celdas de los panales y lo ventilan con sus alas para evaporar el exceso de agua, convirtiéndolo finalmente en miel. La miel no solo es deliciosa, sino que también es un tesoro nutricional y medicinal. Contiene una variedad de vitaminas y minerales, como la vitamina C, calcio y hierro, además de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. Su alto contenido en azúcares naturales la convierte en una fuente rápida de energía, ideal para deportistas y personas activas. En cuanto a sus propiedades medicinales, la miel es conocida por sus efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Se ha utilizado durante siglos para tratar heridas y quemaduras debido a su capacidad para inhibir el crecimiento de bacterias y acelerar la cicatrización. Además, es un remedio popular para aliviar el dolor de garganta y la tos, gracias a su textura suave y sus propiedades calmantes. Por todas estas razones, la miel es uno de los productos naturales más valorados en el mundo. No solo es un endulzante natural y saludable, sino que también es un aliado poderoso para nuestra salud y bienestar.
Así que la próxima vez que disfrutes de una cucharada de miel, recuerda todo el trabajo y la magia que hay detrás de este maravilloso regalo de las abejas. En resumen, hemos descubierto 5 fascinantes curiosidades sobre las abejas. Su increíble capacidad de comunicación a través del baile, su papel esencial en la polinización, la sorprendente estructura de sus colmenas, la existencia de diferentes castas dentro de la colonia y su asombroso sentido de la orientación. Estas pequeñas pero poderosas criaturas son vitales para el equilibrio de nuestro ecosistema, ya que sin ellas, muchas plantas y cultivos no podrían reproducirse. Por eso es crucial que todos hagamos nuestra parte para protegerlas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión.